Seguramente todos se acuerdan de Juan Carlos Muñoz, un diputadete del Cártel del PAN, que saltó a la fama, se hizo muy famoso en agosto de 2014, cuando Reporte Índigo difundió un video donde se observaba a este, entre otros imbéciles del Cártel del PAN, que se fueron a Puerto Vallarta, alquilaron una mansión lujosa y llevaron bailarinas, y todos los vimos ahí departiendo muy gustosamente con estas mujeres. Claro, con el dinero de todos, ellos dijeron que se fueron ahí a discutir los términos, fíjense, de la reforma energética. Pues este que cree que las trae muertas acaba de hacer otra tontería. Juan Carlos Muñoz hostiga a una reportera. El que es considerado como el peor legislador de Guanajuato, así está evaluado por los propios ciudadanos, el peor, quiso, yo no sé, portarse amable, entre comillas, con una reportera de Zona Franca que se acercó a preguntarle sobre un conato de bronca que había tenido con su propio compañero de bancada, Guillermo Aguirre. Y entonces este señor, como, pues, insisto, las trae muertas, le dijo: "No, chiquita, no, chiquitita, así no fue, chiquita". Y a más de eso, empezó a rozarle las mejillas, a apretarle las mejillas y a querer por ahí, yo no sé, portarse muy cariñoso con ella. Ella obviamente le dijo que no le estuviera haciendo eso, que no lo había buscado para que la tratara de esa manera. Y la respuesta de este mequetrefe fue: "Ay, no sabía que a ti no te gustaba que te chiquearan. Yo a todas las chiqueo, chiquititas". Esto que pudiera parecer una tontería es verdaderamente relevante, porque este tipo de personas saltan de cargo en cargo público. Este imbécil seguramente ya tiene preparada por ahí cuando menos una alcaldía, la senaduría, o probablemente tenga miras de querer ser gobernador del estado de Guanajuato. Y es la forma en que se comportan ellos, los mochos, los de la ultraderecha más radical del país, los persignados que vimos después bailando con chavas ahí en la mansión en Puerto Vallarta, los que se persignan, los de la secta de la rodilla ensangrentada que se persignan y se dan golpes de pecho. Ellos son los que hacen este tipo de cosas. Hostigaron a una reportera y qué bueno que esta chica fue e interpuso una denuncia ante derechos humanos, ante la Procuraduría de Derechos Humanos por hostigarla mientras ella realizaba su trabajo. Así es que el chiquitito va a tener que responder por lo que hizo. Son este tipo de parásitos los que sigue manteniendo el pueblo.